Bienvenidos a todos aquellos que se unen en el podcast de Ideas de Negocios. Bienvenidos. También gracias a quienes nos ven en la transmisión en vivo, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Les mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Y a todos los que nos ven a través de Industry Trend en español, este portal estadounidense, bienvenidos. Hoy me encuentro con Dante Teitut Macías. Él es director comercial de Credifiel y también es experto en finanzas. Y vamos a hablar de en dónde invertir de acuerdo a su edad. ¿Cómo estamos, Dante? Te saluda Miguel Payares. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Estimado Dante, platícame antes de comenzar. ¿Quién es Credifiel? ¿Quién es esta firma especializada en soluciones financieras? Pero como buen espacio informativo de finanzas, regálanos datos, cuándo se funda, cuántos años tienen, cuántos empleados, cuánto han crecido, su core business, un poquito el panorama general de ustedes para ya después pasar al tema. Claro que sí, mira, somos una empresa que tenemos alrededor de 16 años en el mercado. Principalmente apoyamos al sector público, a dependencias como gobiernos, también algunas CENTES, también IMSS, tantos jubilados como pensionados, y nos dedicamos a dar créditos de descuento vía nómina. Obviamente, el producto de nosotros es darle crédito a aquellas personas que desgraciadamente por temas de algún buró de crédito no pueden tener acceso a productos financieros, a soluciones financieras que les puedan solucionar algún tipo de problemática, ¿no? Entonces ahí entramos nosotros, que mediante su mediante descuento a través de sus talones de pago nos pueden ir pagando poco a poco, ¿no? Somos una empresa que tenemos presencia en todo el país, en todos los estados de la República, y tenemos alrededor de 1,500 empleados distribuidos en diferentes partes del país. Excelente, te agradezco muchísimo este panorama general. Ahora, Dante, platícame por favor, ¿por qué hablar de inversiones de acuerdo a la edad de las personas? Ustedes, en su expertise en Credifiel, en estos créditos que ofrecen, ¿qué han visto? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es tu sugerencia, tus recomendaciones, tu visión en cuanto al tema de inversiones y el tema de la edad? Y claro, mira, yo creo que es bien importante y sobre todo ahorita en temas económicos como vivimos actualmente en el país, ir desarrollando un contexto de ahorro e inversión a corta edad, ¿no? Porque en estos tiempos donde vemos difícilmente el panorama, donde necesitamos de ahorros, inversión por pérdidas de trabajo, y etcétera, etcétera, entonces pues necesitamos un fondo extra, ¿no? Y esto tiene que ver también con la edad, porque tenemos que desarrollar un sistema de finanzas desde muy temprano, ¿no? Para no tener problemas a largo plazo, como hoy sucede, ¿no? Con mucha gente ya grande de edad que no tuvo esa cultura financiera en invertir o en ahorrar desde temprano. Un fondo, dices tú, financiero, un fondo de respaldo. ¿Qué sugerencia nos das? ¿Cómo comenzar ahí, mi estimado Dante? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son el paso a paso que nos das de acuerdo a la edad que tenemos? ¿Qué nos dirías? Mira, hay muchos fondos de inversión hoy en México, los cuales debemos de aprovechar. Se dividen en varias partes. El primero es en sectores financieros, en bancos, en empresas financieras que se dedican a crear inversiones a corto, mediano y largo plazo. Creo que lo mejor es, desde corta edad, empezar a hacer un fondo de ahorro en instituciones financieras que estén obviamente certificadas e ir poco a poco, ir metiéndole un dinerito extra que te llega mes a mes para crear un hábito de ahorro y obviamente ir desarrollando posteriormente un tema de inversión. Perfecto, fondos. En general, para aquellos que tal vez estamos alejados de las finanzas, que no entendemos mucho los de fondos, mucho dónde colocar nuestro dinero, ¿cómo es la oferta que tú ves actualmente, Dante?
en estos instrumentos para invertir? Ahora, es la primera pregunta, la oferta que hay actualmente en México. Número dos, ¿cuáles son los rendimientos promedio? Esa sería mi segunda. Es decir, ¿cuánto nos va a dar si ustedes meten 100 pesos? ¿Cuánto le puede dar de rendimiento esto? Ahora, otra pregunta sería, ¿en dónde nos recomiendas invertir de acuerdo a nuestra edad? ¿Cuáles son los instrumentos los que más alto rendimiento dan por mayor riesgo o menor? ¿En dónde tú ves que se genera esta, o dónde nos recomendarías invertir nuestro dinero de acuerdo con estas tasas? Ok, obviamente las tasas tienen que ver con el riesgo y el plazo. A menor plazo es menor riesgo y menor el rendimiento. Aquí es bien importante ver el tema de, por ejemplo, vamos a poner un banco. Un banco te ofrece plazos de 1 a 3 meses. Eso es a corto plazo. Puedes estar teniendo tu dinero sacando mes a mes o al tercer mes, el cual tienen una tasa pues muy baja. Estamos hablando de tasas entre el 2 por ciento, donde pues por cada 100 pesos generarían 2 pesos. Luego vienen aquellas que son a mediano plazo. A mediano plazo son tasas entre 6 y 12 meses. De igual manera, si tú dejas tu dinero durante 6 a 12 meses, pues obviamente el banco puede aprovechar tu ahorro pues, para invertir ellos y generar una tasa de interés, la cual te comparten, y esa va más o menos como en el 3%. Ya en plazos mayores, arriba de 12 meses, donde si tienes una liquidez ya muy sustentada y no necesitas ese dinero moverlo durante 2 meses, y eso también tiene que ver, obviamente, con la edad. A mayor edad, pues obviamente tienes que tener una estabilidad económica más firme. Entonces te da la posibilidad de 12 meses para poder tú tener tu dinero a más plazo, y esos plazos en el mercado, ya sea banco o financieras, van entre 4.5, incluso te puedes ver en el mercado 6.5 o 7 de acuerdo al riesgo, ¿no? Es bien importante medir las tasas porque puede haber empresas que te pueden hablar de intereses mucho mayores que estos que estoy comentando, pero no necesariamente pueden estar reguladas y es donde empiezan los problemas, ¿no? Mejor evitar el riesgo con entidades que están bien certificadas, bien reguladas, aunque la tasa sea un poquito. Perfecto. Amigos de la audiencia que están saludando a Dante, gracias a Mario Gamboa, Gloria Gómez, Josefina, Marta Claudia, Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación. Un gusto tenerte por aquí. Mariel, Gloria Gómez, Alex González, seguirás en YouTube. Gracias a todos los que nos ven a través de las distintas redes. Y yo les pregunto, ¿por qué no invierten? No hay, tal vez no hay dinero, tal vez no tengo ahorros, no me interesa, no sé cómo, lo veo complejo. ¿Qué piensas, Mariel? ¿Tú inviertes, mi querida Mariel? ¿Tú inviertes, Marta Claudia, Josefina, Edith González, que nos acaba de mandar mensaje? ¿Ahorras, inviertes, Edith? Y si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Y voy a preguntarle a Dante Teitut para terminar esta entrevista, nos quedan 2 minutos. Mi estimado Dante, Sí. número uno, ¿dónde podemos saber más de Credifiel, conocerlos un poco más, qué sitios? Y también, ¿cuál es tu visión de por qué invertir? Ya hemos hablado en este espacio aquí en Ideas de Negocios, que no es para volverse rico, que tal vez hay que tener una meta. De acuerdo a tu perspectiva, ¿por qué invertir? ¿Para qué? ¿Para qué ahorrar? Parece una pregunta obvia, pero me gustaría escuchar tu percepción. Mira, ¿para qué invertir? Pues obviamente para que nuestro dinero no se vaya devaluando día a día. El invertir y ahorrar en instrumentos financieros, pues obviamente te da la capacidad de que tu dinero no vaya cayendo, no se vaya devaluando, que probablemente si tienes 1,000 pesos el día de hoy, en un futuro, pues obviamente no valgan 800, ¿no? De acuerdo a las devaluaciones que se están dando. Y entonces tu poder adquisitivo se merme con esa cantidad que estás ahorrando. Es bien importante lo que decías. ¿Por qué la gente no ahorra? Pues la gente no ahorra por un tema cultural financiero que se da desde pequeño en un tema de ahorro para posteriormente ese ahorro convertirlo en una inversión a largo plazo, ¿no? Decías tú los instrumentos, hay bancos, hay instrumentos incluso de gobierno donde pueden estar ahorrando. Obviamente para esto hay que asesorarse muy bien, hay personas especializadas en el asesoramiento de ahorros, hay bancos, hay instituciones financieras
financieras, incluso nosotros en nuestra página los podemos apoyar. Ojo con esto, es bien importante. No hay empresa, no hay institución que te pueda de un día a otro duplicar tu ahorro o tu inversión. Por lo mismo hay que tener mucho cuidado, y más en esta época de cuidarnos de esas empresas que nos quieren hablar bonito para que nosotros podamos invertir y posteriormente se vuelva una pérdida para nosotros y un dolor de cabeza, ¿no? Que todos nuestros ahorros que hayamos construido a través del tiempo se vayan a perder por una mala decisión y por una mala desinformación del tema. Interesante, completo y directo, Dante Teitut. No hay quien te duplique tu inversión en poco tiempo. Hay que irnos, si no a la segura, porque hay también instrumentos que te dan, bueno, una tasa, como nos decía Dante, pues más moderada, 2%, en fin. Pero si te van a duplicar tu inversión, ni te la creas, porque bueno, ya nos decía 6.5, a veces 7%, quiere decir que si metes 100 pesos al año, tal vez tienes estos 6.5, 7 pesos, y esto va creciendo de acuerdo al monto que tú vas teniendo. Invertir, gracias Dante Teitut por toda esta visión de invertir. Métanse a Credifiel, si me recuerdas de nuevo su página para meternos ahí y tener esta información que nos dices, Dante. Sí, claro que sí, www.credifiel.com.mx. Excelente. De igual manera, nuestro WhatsApp, donde los podemos atender las 24 horas del día, es 55 54 18 69 64. Muy bien, pues dice David Gómez, si me permites, antes de cerrar la entrevista, yo no tenía la actitud de ahorro, pero ahora ya empecé hace una semana a ahorrar, ya tengo una buena suma y quiero ahorrar un año y hacer mi primera inversión en un negocio funcional y rentable. De eso se trata, mi estimado David, en un momento más leemos tu mensaje. Mariel dice, híjoles, yo no invierto, es difícil decidir dónde, es un tema de desconfianza. Pues gracias a quien está comentando, gracias sobre todo Dante por darnos de tu tiempo y te esperamos pronto por aquí. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Miguel, muchas gracias y saludos a tu auditorio.